Vale, bueno, pues la playa se llama Nanópolis. Nanópolis es la ciudad de los nanos y hace una similitud con lo que es una ciudad normal y corriente, pero enfocada al mundo infantil. Y es una ciudad con su historia, su tráfico, su ruido. Y luego las distintas escenas, pues los comercios, los trabajos. En la parte de atrás hay un parlamento donde democráticamente se toman las decisiones respecto a lo que hay que hacer en esa ciudad que es Nanópolis. Y el mensaje último que quiere transmitir es que una ciudad es un punto de encuentro de gente muy, muy diferente, de muchas razas, de muchos trabajos, donde todo el mundo cabe, donde todo el mundo es necesario, y que lo único que hace falta para convivir pacíficamente es ese respeto a las diferencias.